Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Hoy estamos a 2 de marzo del año 2023. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y reporto con todo el placer del mundo para Ricardo TV. Hoy hablaremos de dos temas en particular. Número uno, el cierre de calles que hicieron la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria número 13, profesor José Ignacio Soto, perteneciente, por cierto, a la sección 44 del CENTE aquí en Durango. Y también de las declaraciones que diera el titular de la Secretaría de Educación referente a la toma de las instalaciones y a las tajantes declaraciones que diera en ambos casos. Así es que iniciamos. Primeramente vamos a iniciar con las declaraciones y la toma de calles que hiciera la Sociedad de Padres de Familia de esta escuela que acabo de mencionarte. Estas son las declaraciones. Es una entrevista y una transmisión en vivo que hizo el reportero Saúl Maldonado para El Siglo de Durango. Si no lo sigues, pues síguelo porque es, además de un excelente amigo, un excelente reportero. Esto es lo que nos transmitía. La situación es que nos cansamos, tenemos casi 8 meses en un diálogo a modo, amañado por las autoridades, en donde no han hecho otra cosa más que amenazarnos, intimidarnos y estarnos hostigando. Y nosotros, después de juntarnos todos como Sociedad de Padres de Familia, todos los representados, lo que decidimos es no seguir con miedo, ser valientes y salir y decir lo que se tenía que decir, que es que ellos saben que están siendo omisos en las respuestas que les hemos pedido porque la ley no los ampara a ellos, ampara a nuestros hijos. Y en ese sentido lo que estamos exigiendo es ya la manera de tener un documento oficial, formal, en donde nos digan que no van a cerrar la escuela, que la van a respetar, que no nos van a venir a usar ni uno, ni dos, ni ningún salón para oficinas, ni de supervisores, ni de cualquier tipo de empleados de la Secretaría de Educación. Entonces, nuestra postura es firme, es lo único que estamos pidiendo, que nos vuelvan a visibilizar, que no piensen que no nos vamos a levantar, a ponernos todos juntos a decir en voz alta que esa escuela no se debe de cerrar por un capricho o por la comodidad de, quién? De adultos y que ya están formados. La misma ley lo dice, que ante todo derecho y ante todo proceso se deben de anteponer siempre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La ley no los ampara y yo estoy segura de eso y por eso sé que no nos van a cerrar la escuela. Yo tengo esa seguridad. Y si pensaban que no iba a salir a decirlo, si pensaban que no iba a salir a decir que me están amenazando, aquí estoy. Hace un rato eso decías, que hay amenazas ya. ¿Qué les han dicho, Iván? Las amenazas son muy concretas. A los empleados los han amenazado frente a nosotros, diciéndoles que no tienen derechos sindicales y que ellos no pueden apoyarnos ni sustentar todo lo que ha estado pasando dentro de la escuela. Porque ellos se van a encargar de que el sindicato, que en este caso es la sección 44, no haga absolutamente nada por ellos. Entonces, esa es la primera amenaza y no pueden decir que no porque la tenemos grabada. Y a nosotros como padres de familia nos dicen que por hacer este tipo de cosas, por alzar la voz, nos van a culpar públicamente de decir que la escuela es conflictiva y que entonces necesita cerrarse porque una escuela así no debe de operar. Y no tenemos miedo, nosotros no somos culpables de nada, estamos cuidando y velando los derechos de nuestros hijos. Y no nos van a seguir amenazando. Y no me van a seguir diciendo que ya se dieron cuenta de que yo siempre andaba sola. Somos muy poquitos padres de familia ahí. Porque a la escuela no le caben más de 120 alumnos. ¿Sí? Y sí se ha andado sola. En muchas reuniones en donde ni siquiera me han atendido y me han tenido más de 2 horas sentada ahí en la oficina de la secretaría. Sí ando sola. Y no les tengo nada de miedo. Antes de continuar con este video, te solicito de favor que te suscribas a mi canal en Ricardo TV. Aquí hay un botoncito rojo, aquí suscríbete, clic y ya está hecho. O bien, desliza tu teléfono hacia arriba y aquí le das en suscribirse y automáticamente está hecho. Vamos a seguir creciendo como comunidad para traerte más noticias de interés para ti. Ahora, al preguntarle al reportero Saúl Maldonado respecto a la toma que estaban haciendo ahí de calles o el cierre parcial de calles y cuándo se retirarían, esto fue lo que ella dijo. ¿Qué esperan con este cierre del bulevar? Que venga Guillermo Adame o que venga la persona que sea la que tenga la autoridad de firmar el pliego petitorio que tenemos aquí.
¿Qué dice el pliego petitorio? El pliego petitorio básicamente lo que dice es que se respeten las garantías y los derechos individuales de todos nuestros hijos, que no se cierre la escuela, que se respete la institución y la instalación física que está en Pereira número 109, que se respete única y exclusivamente para uso como institución escolar pública. Y estamos pidiendo que no haya amenazas, que no haya represalias. Estamos pidiendo también, porque nos habían autorizado y de pronto no sabemos por qué cancelaron la entrega del domo para el patio de donde los niños hacen deportes. Y es lo único que estamos pidiendo. Y aquí está, para que toda la gente lo quiera conocer, aquí está. No estamos pidiendo absolutamente nada más. Más tarde, el secretario de Educación, Guillermo Adame, dio las siguientes declaraciones al preguntarle concretamente sobre el tema de la escuela primaria número 13, profesor José Ignacio Soto. Escuchemos. Sí, miren, yo creo que las expresiones todas pueden ser válidas, pero finalmente la autoridad educativa tiene que tomar decisiones. Esta es una escuela que ya el sentido de la inscripción es muy mínimo. Tenemos otra escuela más prácticamente allá a 40 metros, también una escuela primaria. Entonces, esta escuela la vamos a transformar en un gran centro de formación docente. Las escuelas obviamente no se cierran, pero la Secretaría tiene otro tipo de necesidades y obviamente pues se tiene que tomar la decisión ante prácticamente ya la poca población que tiene ya este centro escolar. ¿Van a reubicar todos estos alumnos a la otra escuela? No, los vamos a seguir atendiendo, nada más ya no hay proceso de preinscripción en agosto para el primer grado. La baja matrícula es el argumento que esgrime el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Y tú recordarás justamente por qué se empezaron a cerrar los turnos vespertinos. Y es por esto, por la baja matrícula. Porque la Secretaría en su mentalidad decía, bueno, hay 4 o 5 alumnos por grupo, multipliquémosles 12 por 5 y para ello yo estoy pagando 12 maestros frente a grupo, estoy pagándole a uno de física, a uno de artística, a un director, al de red, en fin. Obviamente esta es la razón más que justificable para ellos, por supuesto, para cerrar las instituciones. Y dice que a 2 cuadras de ahí, a 40 metros, hay otra escuela. Bueno, esta escuela José Ignacio Soto está situada entre Zarco y Ramírez. A la siguiente cuadra, que es Castañeda, ahí justamente se encuentra una otra escuela, también muy grande, por cierto, y muy buena escuela, ahí en calle de Pereira y Castañeda, exactamente en la esquina. No está a 40 metros, pero sí está muy, 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 muy cerca. Entonces, bueno, pues esos son los argumentos que esgrime, y de hecho, según se ve, es una decisión tomadísima. Prácticamente ya nada más están ahí, no recuerdo exactamente el número, son muy poquitos alumnos pues hay escuelas ya en el centro que se fueron, pues la población ya está en otros lugares, se están aperturando otros espacios educativos y estos espacios como el de esta institución los vamos a transformar en un gran centro de maestros. Será transformada en un centro para maestros, así es que la decisión ya está tomada. Respecto al otro tema que también fue cuestionado sobre que es el segundo día consecutivo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene tomadas las instalaciones, o sea, tiene cerradas las instalaciones, y respecto al diálogo y a las peticiones que le hacen, esto es lo que dijo. Quieren que la autoridad educativa intervenga en un problema que es estrictamente sindical, en el cual no nos vamos a meter. Y por otro lado, solicitan plazas y solicitan contratos que no estamos en condiciones, no son casi 40 y no estamos en condiciones de otorgarlos. Quieren 40 plazas y los del movimiento no son más de 15, pues yo no sé para quién las quieren. Si quieren quedarse con las instalaciones de la Secretaría y creen que esto les va a solucionar la petición que están haciendo de recursos, de plazas y todo, ya les indiqué que es no es el camino, por lo tanto no va a haber mesa de diálogo para ellos mientras persistan en seguir teniendo las instalaciones. Es muy triste este tipo de actitudes. La Secretaría de Educación no tiene la culpa de las dificultades internas que trae la coordinadora. Es una lucha política sindical que trae el profesor Moy con la maestra Patricia, del cual nosotros somos ajenos y no seremos jueces ni vamos a participar en esa lucha interna. Tenían ellos aperturada una mesa de diálogo precisamente para el día de hoy, que se la suspendí
porque no podemos sentarnos a negociar bajo este tipo de presiones. Así de tajantes son las declaraciones del titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, el doctor Guillermo Adame Calderón. Pues hasta aquí la información, compañero. Te leo los comentarios. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, reportando para Ricardo TV. Nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye.